profundo, de muy profundo. Viaja a través del tiempo. Busca un momento en la infancia. Algún recuerdo. Y ubícate ahí. Puede ser en esta vida o en otra. Eres luz. No hay límite. Lo primero que llegue a tu mente, eso está bien. Estoy viendo a mi hermana Lourdes. ¿Mi mamá? No, mi mamá. ¿Cómo? No la estoy viendo. Estamos en el patio. Estamos en el patio. Hermana Rosy. ¿Y qué hacen ahí? Jugamos. Estamos jugando. ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? Unos 5, quizá. Tengo 5 años. Bien. Y dime, ¿te sientes contento ahí? Sí. ¿O normal? Normal. Bien. ¿Y qué sentimiento hay hacia mamá en ese momento? Revisa. No la veo. Un sentimiento no es un sentimiento muy alegre, digamos. Ok. Y dime, ¿estás jugando con Rosy y con alguien más? Sí, con Lourdes. Lourdes es una chiquita. En ese tiempo. Ok. Plano, cocodrilo. Ubícate. Te vas a sorprender de la cantidad de detalles que llegan a tu mente. Llénate de ese lugar, de los espacios, del aroma, de los ruidos. Siente. Percibe. Estás haciendo muy bien. Ahora voy a contar del 1 al 3. Irás a otro recuerdo. El que tu mente interna traiga, eso está bien. 1. Puede ser hacia atrás o hacia adelante. Un poco más chico o con más edad. Tu mente interna es la sabia. Sabe perfectamente a dónde llevarte. 1, 2, 3. Ya estás ahí. Cuéntame, ¿cuántos años tienes y qué está sucediendo? Tengo como 7 u 8 años. Tengo 7 u 8 años. Mi mamá mandó a la bodega a comprar unas cosas. Había unas niñas ahí. Hay unas niñas. Compré las cosas. Y una de ellas me gritó a lo lejos. Me gritó anímico. Me gritó anímico. Flaco y anímico.
Voy a contar del 1 al 3, Héctor, y permites que esa niña se exprese a través de tu mente y de tu boca. Eso es posible porque todos somos espíritu, con cuerpo o sin cuerpo. Todos podemos estar aquí y allá. Existen muchas dimensiones paralelas, muchas realidades alternas. Voy a contar del 1 al 3 y permites que esa niña que te gritó anímico se exprese a través de tu boca. Todos somos canales de comunicación. 1, 2, 3. Cambia. Ahora yo quiero hablar con esa niña que te acaba de gritar así. Y dime, ¿por qué le has gritado así a Héctor? Nunca es gordo. ¿Y eso es suficiente para que le digas tan feo? ¿Sabes que has lastimado sus sentimientos? Es pobre. Viste mal. Todos los niños es en lo menos que se preocupan. En vestirse mal. Eso no importa. Lo que importa es que se ríen, que viven en la fantasía, que juegan, que pueden hacer muchas cosas lindas. Y dime, ¿le quieres pedir perdón por haberle gritado así? Sí. ¿Cómo? Yo no dije nada malo. Pero heriste sus sentimientos. ¿Tú sabes que Héctor, cuando sea grande, va a ser un músico? No. ¿Sabes que va a tocar melodías muy bonitas? Todos los músicos tienen mucha sensibilidad, por eso es que saben hacer las cosas muy bien, muy bonitas. Y él es muy sensible, y ahora que tú le has dicho eso, lastimaste su sensibilidad de músico. ¿Le quieres pedir perdón por algo? Bien, entonces háblale y dile. ¿Y me perdonas? ¿Me perdonas? Héctor, ¿quieres perdonar a esta niña que no sabía de tu sensibilidad de músico? Sí. Bien. ¿Le quieres dar un abrazo? Te ayudo. Los niños así son, no saben de ellos. Ahora habla con esa pequeña y le digo que está bien. No perdones, que está bien. Los niños a veces somos tontos. Mucho mejor, ¿verdad que sí? Sí. Los artistas son muy sensibles. Y él es un artista. Y por eso hace su trabajo tan bien. Ahora, Héctor.
¿Me quieres entregar esa tristeza que estaba ahí guardada? Ya no hay por qué estar. La sacamos. Bien. Ahora pon esa tristeza ahí en mi mano. Yo me la voy a llevar. Esa sensibilidad que se quede en tu corazón y esa tristeza no la llevamos. ¿Está listo? Bien. Ahora ya me la estoy llevando. Me la estoy llevando. Estamos llevándonos esa tristeza. Ya no hace falta. La estamos llevando. La saco, me la llevo. Estoy consciente de cómo sale. Fuera, fuera la tristeza. Fuera. Ahora puedes poner algo lindo ahí. Puedes poner un instrumento musical, puedes poner un bolero, puedes poner... ¿Qué vas a poner? Algo lindo. Que llene tu corazón de alegría. Una flor. ¿Una flor? Eso. Claro, los artistas son sensibles. Pero eso es lo que los hace grandes. Esa sensibilidad. Esa pasión. Ahora pon esa flor ahí y despídete de esa vecinita. Yo también me despido de ti. Con una sonrisa los dos. Sabiendo que el pasado, pasado es. Ahora, Héctor, con tu flor ahí en tu corazón, vamos a otro momento. A otro momento en tu vida. De bien profundo, profundo. Busca otro momento que te haya afectado. Ve ahí. De bien profundo. ¿En qué momento se origina la baja autoestima? Busca. No necesitas esforzarte ni concentrarte. Solo fluye. Tu mente interna se encarga de llevarte ahí. No estoy con mi mamá en la central. Estoy con mamá en la central. Ajá. Y está gritando. Está gritando. Porque pregunté por unos camiones. Y me gritó y dijo que... que porque lo había llevado con esa pinche gente. ¿Cuántos años tienes ahí? Como 10. Tengo 10 años. Ahora yo voy a contar del 1 al 3. Yo, la terapeuta, la mujer adulta grande, quiero hablar con doña Laura. Tú espérame ahí. Yo voy a hablar con ella, quiero que me explique. Voy a contar del 1 al 3 y haces lo mismo, cambias. 1, quiero hablar con ella. 2, 3, cambia. Doña Laura, ¿y por qué le está gritando tan feo al niño? No se fija. ¿Pero cómo se va a fijar si tiene 10 añitos? Si usted no se fija que está grandota, ¿él cómo se va a fijar si es un niño? A ver, dígame. Estoy desesperada. Sí, yo sé, yo sé. Las mamás luego nos desesperamos de más. Pero eso no le da derecho a estarle gritando tan feo al pobre muchacho. ¿Ya se dio cuenta que está asustado? Sí. Vaya que sí. Claro. Ahora, doña Laura, como usted es espíritu,
Quiero que se meta a la vida de Héctor y vea en esa pantalla mental en qué se va a convertir ese muchacho cuando se grande. Recorre esa vida, todos los sucesos, recorra todos los eventos y revise cómo los gritos van a afectar su vida. Ahora te mostraré a mamá. Nunca me gustaron los gritos. Siempre los odié. Muéstrame, mamá, en la pantalla mental todo lo que generaron esos gritos en señal. Es como poner una película. Doña Laura se da cuenta. Y dígame, ¿qué opina de lo que le ha mostrado en esa pantalla mental su hijo? Que le hace mucho daño. No lastimé. Así es. Doña Laura, ¿usted se encuentra en la luz? ¿Y por qué no ha ido a la luz que le está preocupando? Mi familia. ¿Usted sabe que desde la luz puede ayudar mejor que desde la oscuridad? Eso es posible. Ahora, si usted voltea hacia arriba, se va a llevar una grata sorpresa. Ahí arriba, doña Laura, está mi maestro Jesús. Mi amigo. ¿Le quiere dar la mano para que él le indique el camino a la luz? Desde ahí arriba sí puede ayudar a la familia. Desde ahí arriba sí puede ayudar a Héctor. Y desde ahí arriba sí le puede pedir perdón por lo tanto grito. Pero desde la luz, desde el amor, desde la oscuridad, no, ahí no ayudamos sin nada. ¿Lo quiere hacer? Sí. Bien. Ahora suba y tome la mano de su maestro. Desde arriba sí puede ayudar a la familia. Héctor, para que le sea más fácil a mamá llegar a la luz, puedes envolverla en luz blanca. Y dígame, Laura, ¿ya está ahí? Poco a poco. Bien. Héctor, ¿quieres perdonar a mamá por tanto griterío? Sí.
Es que las mamás así son, creen que gritando ya se resolvió todo. Pero es parte de su misma frustración. Ni se resuelve nada y todo se descompone. ¿La quieres disculpar por eso? Bien. Hazle saber a mamá que la disculpas por tanto grito. Y ahora sorpréndete de lo que sucede cuando acabas de decir esas palabras. Dime, ¿qué pasa ahí? Me siento más ligero. Eso. Ahora vamos a decir las palabras que nos van a liberar. ¿Estás listo para decirlas? Mamá. Reconozco tu jerarquía. Reconozco tu jerarquía. Te reconozco como mi ancestro. Te reconozco como mi ancestro. Me inclino ante tu destino. Y hoy te pido permiso. Y hoy te pido permiso. De hacer las cosas diferente a ti. De hacer las cosas diferente a ti. Hoy me libero de ti. Hoy me libero de ti. Y te libero. Y te libero. Con todo mi amor. Con todo mi amor. Y dime, ¿qué está sucediendo ahí? Sí. Bien. Ahora déjame hablar con ella. ¿Doña Laura ya está en la luz? Sí. ¿Mucho mejor ahí? Un poco. ¿Y cómo así? Me preocupan muchas cosas de mi familia, mis hijas. Desde la luz se puede resolver, desde acá abajo no. Mire qué hago. Ahí desde la luz. Desde el amor. Desde ahí puede ayudar a la familia, a sus hijas, a los nietos. A Héctor, a Blanca. Y desde esa dimensión de luz donde se encuentra, dígame, ¿qué le quiere decir a Héctor? Cuídate mucho. Cuídate mucho. Cuida a mis niños. Niños míos. Blanca. No te olvides de mí. Doña Laura le quiere platicar a Héctor. Le quiere aconsejar qué hacer con el problema actual que lo trajo aquí. No sé. No sé qué decirle. Bien, revise, doña Laura, que verdaderamente se encuentre en la luz.
Es fácil saber. Porque es un lugar de mucha paz. Es que no quiero irme. Eso. Allá en la luz también puede ocuparse de sus hijas. Allá en la luz está ese bebé. Aún no lo he visto él. Porque no está en la luz, termine de subir para que lo pueda ver. Con carne o sin carne, todos somos espíritu. Así es de que ande, termine de subir porque desde ahí arriba es más fácil ayudar. Estando en la oscuridad no ayudamos a nadie. Hay una personita con luz. Uh-huh. Es niña. Es niña, bien. ¿Ese fue el bebé que falleció? ¿El que no se pudo lograr? Sí. ¿Y lo está abrazando? Aún no. Ahora sí. Eso. ¿Y qué tal se siente ese abrazo bonito? Sí. Claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Ahora pregúntele cómo le hubiera gustado llamarse. Alejandra. Alejandra. Uh-huh. Ese nombre es bonito. Alejandrita. Ahora sí te vas a llevar a mamá a la luz. Tú muéstrale. Ella luego es medio socarrona. Pero sí. Tú enséñale. Ya sabemos todos que mamá es así, ya la conocemos. Gritona y socarrona. Sí. Pero la amas mucho, ¿verdad que sí? Sí, es mi mamita. Claro, por supuesto. Ahora enséñale a Alejandrita a mamá. Porque desde la luz sí podemos pedirle que ayude a este Héctor y a todos los demás. Se ven muchas como figuras de luz. Muchas figuras de luz. Ahora asegúrate, Héctor, que mamá ya esté en la luz. Solo se ven formas de luz. Bien. De personas con luz nada más. Uh-huh. Y ella camina con ellos. Ok. Ahora visualiza tu fuerza universal, Héctor, como tú la concibas. Visualiza tu forma universal, tu fuerza universal. Escúchala, siéntela y dime cómo es. Tiene como forma triangular. Una forma triangular. Es como azul. Azul. Bien. Con luces. ¿Y las luces de qué color son? Brillantes. Bien. Como lucecitas. Ok. Ahora busca en tu corazón. Busca en tu pecho. En tu mente. Busca en todo tu cuerpo. ¿Dónde está el miedo? Ahorita en mi pene. Bien. Recoge ese miedo. Es fácil de identificar. Es que tengo ganas de ir al baño. Ok. También. Bien.
solo un momento y ahorita vamos. Recoge todo ese miedo que te genera la disfunción eréctil. Recógelo. Y entrégalo a tu fuerza universal. Ponlo ahí dentro de ese triángulo con luces brillantes. Ahora yo voy a contar del 1 al 3. Podrás abrir tus ojos e ir al baño. Cuando regreses y escuches el número 3 y yo toque tu frente, irás más profundo de cómo estás ahora. 1, 2, 3. Yo voy a abrir la puerta para que... Traigo escalofríos. Ahora voy a contar del 1 al 3. Irás muy profundo. Un poco más profundo de como estabas antes de ir al baño. 1. Te ubicas nuevamente en ese lugar y te reconectas. Es fácil. 2. Ve muy profundo. Solo suéltate. Suéltate ligero.
Muy ligero. Tres. Profundo. Ve muy profundo. Ubícate ahí, en ese momento. Está tu fuerza universal. Le estás entregando el miedo, la disfunción sexual, esos recuerdos de la infancia. Esa figura materna impositiva. Entrega todo eso, Héctor. Libérate de una vez por todas de todo eso que te afecta, que te hace daño, que no te permite ser libre. Y cuéntame qué está sucediendo. Es como algo café o verde. ¿Qué es? No sé, como... como si fuera tela mojada. Bien, pregúntale. ¿Qué es o quién es? Es algo verde. No sé qué es. Ahora percibe. Percibe su energía. Es fácil. Cuando la llevaba era café. Cuando la vi detenidamente era verde. Bien. Se movía como el agua, era agua. ¿Como el agua? Parece, es como una tela mojada, arrugada. Es todo lo que veo. Dime, ¿qué simboliza? ¿Qué simboliza esa tela como mojada? Sí. ¿Lo primero que llegue a tu mente? Un tumor. Ok. Es un verde como azulado. Bien. Ahora pregúntale por qué está ahí. Se puede comunicar. Las enfermedades también se pueden comunicar. Si se está presentando es porque algo tiene que decir. Pregúntale qué te quiere decir. Que vendrán enfermedades. Eso dice. Bien. ¿Qué representa? ¿Qué es o quién es? ¿Qué te dice? Sí, es una enfermedad. Bien, yo voy a hablar con esa enfermedad. Permite que se exprese a través de tu mente. Hermano, ¿y desde hace cuánto tiempo estás acompañando a Héctor? Ya desde hace mucho. ¿Y por qué lo acompañas? Porque no puedo ir solo. ¿Por qué no puede ir solo? ¿Y tú lo estás ayudando? No. Entonces yo ya no entiendo bien.
que afectar. Estoy para que no esté bien ahí. ¿Y tú cómo lo estás afectando? Cuando no puede hacer bien sus funciones. Así. ¿Y tienes un nombre? ¿Te puedo llamar de alguna manera? Luzerín. ¿Luzerín? Luzerín. ¿Y tú cómo la afectas específicamente, Luzerín? Incontinencia urinaria. Que no tenga erecciones. Que ya cure. ¿Tú le estás generando los problemas de disfunción sexual? Sí. Bien. Ahora ya tiene un nombre esa causa. Y dime por qué estás ahí. ¿Solo así, de la nada? ¿O hay una razón? Tiene que pagar abusos. ¿Y tú estás ahí para que él pague? Sí. Abusó con su cuerpo. Y dime, Luzerín, ¿cómo fue que moriste en tu última vida? Ve ese momento. Es de noche. ¿Es de noche? Ajá. Sí. Hay una carretera sola, solitaria. Una carretera sola. Una noche estrellada, muchas estrellas. Hubo un accidente automovilístico. ¿Un accidente automovilístico? Voy caminando. Todo quedó atrás. ¿Me hablas un poquito más fuerte? Todo quedó atrás. Ajá. Se destruyó el vehículo. ¿Tú mueres ahí, Luzerín? Yo morí, claro. Pero ahora voy caminando. Y dime, ¿en qué momento te pegas a Héctor? En una casa. En una finca. En una finca. Luzerín, ¿en qué año mueres? Ve ahí. 1911. No. 60. Es claro. Está bien. ¿Por qué no te fuiste a la luz? ¿Qué fue lo que pasó? No sé cuál es la luz. ¿Te extraviaste, hermano? Sí. Bien. Si volteas hacia arriba, ahí está tu guía, tu maestro. No solamente tienes uno, Luzerín. Tienes varios. Todos dispuestos a ayudar. Ahora es cuestión de que tú quieras. Es momento de que te vayas a la luz. Sí. Bien. Pero antes de irte a la luz, Luzerín, le quieres pedir perdón a Héctor por haberle causado esa disfuncionalidad sexual.
Héctor, ¿quieres perdonar a este hermano? Sí. De alguna manera quería que pagaras los supuestos abusos que cometiste con tu cuerpo. Y yo no entiendo por qué, porque en ningún libro dice qué se debe de hacer con el cuerpo y qué no. Por lo menos yo no lo he leído, a lo mejor sí existe, pero no creo. Así es de que si estás listo para perdonar a Luxerín, puedes hacerlo. Perdón. Luxerín, ahora puedes recoger todas tus energías de este cuerpo y de otros cuerpos. Todas tus energías que estaban generando la incontinencia urinaria, la disfuncionalidad, la eyaculación precoz, todas esas disfunciones que estabas generando, recógelas. Llévalas contigo. Si están en otros cuerpos, también. En otras épocas y en estas también. Recoge todo. Son tuyas, te pertenecen, por eso lo puedes hacer fácilmente. Ahora recógelas y llévalas contigo. Con tus maestros, con tus guías, ellos te van a mostrar. Ya sabes cómo funciona, Héctor. Envuélvelo en luz y otórgale tu perdón. Revisa que no vaya a quedar absolutamente nada de sus energías, porque desde hoy todo será diferente. Sí. Tu cuerpo en perfecto bienestar y armonía. ¿Ya estás con tus maestros, Lucerín? Ya. Bien. Vete en paz, hermano. Que la luz, que la tranquilidad, que la paz del universo te acompañen siempre. Sí. Ahora, Héctor, el espacio que ocupaba Luxerín, llénalo de luz, de flores, de música, de alegría, de libertad, de salud, de bienestar, de lo que tú quieras. Pero asegúrate de poner en todos los espacios y rincones solo cosas bonitas, positivas para ti, liberadoras. Excelente. Ahora, Héctor, voy a poner una lucecita del universo en tu cabeza. Se va a llenar tu cuerpo por dentro de mucha luz, luz del universo. Revisa si está todo blanco o hay alguna sombra en él. En mis piernas, en mis rodillas, hay algo todavía. Bien. Voy a recoger esa energía y la voy a llevar a tu garganta. Ya sabes cómo funciona. Vamos a ver qué es o quién es, porque está ahí. Estoy recogiendo esa energía. La estoy recogiendo. Subo esa energía a tu garganta, la llevo ahí. Ya está. Hermano, ¿te puedes expresar? ¿Y tú por qué acompañas a mi amigo?
y no debe haber nacido. ¿Y cómo así? Cuando se casaron, no estaba bien. Cuando se fue de la casa, su mamá no estaba bien. ¿Y quién dice que no está bien? ¿Tú? Sus papás de ella. ¿Y tú quién eres, hermano? ¿Eres algún familiar? Un ancestro muy viejo. ¿Cómo? Muy viejo. ¿Eres un ser muy viejo? Sí. ¿Más viejo que Héctor? Sí. ¿Y por qué lo acompañas? Desde chico. Soy esa sombra gris que se parecía. Esa cara gris que se parecía. ¿Tú eres esa cara gris? Sí. Siempre le decía cosas, pero él nunca me entendía. ¿Y qué le decías? Esto, que nunca debía haber nacido. Que nunca debió haber nacido. ¿Tú tienes algún convenio, algún pacto con él? ¿Con Héctor? Uh-huh. No. ¿Con quién? ¿Con su mamá? Con su abuelo. ¿Con Antonio? Sí. ¿Y qué eres de Antonio? Soy su papá. Entonces tú eres el bisabuelo. Algo así. ¿Y por qué estás en la oscuridad? Cuenta. De ahí soy. ¿Tú le estás generando algo a Héctor? ¿En su cuerpo físico? Sí. ¿Qué? Miedo. El miedo. Por eso a veces se comporta como hijo y no como esposo. Eso y más. Y aparte del miedo, ¿qué otra cosa le generas? Que se sienta poca cosa. ¿Y por qué estás con él en sus piernas, ahí en sus pies? Cada mañana estoy en sus pies. Para que se le haga difícil levantarse, caminar. Ah, tú eres quien le genera ese cansancio en los pies todas las mañanas. Sí. ¿Y por qué te gusta vivir en los pies, hermano? Porque una no vida quiero. En los pies, ¿qué es eso? No quiero que camine, que vaya. Que ande. Pero si tú eres un espíritu que puede andar por todo el cosmos, por el universo, ¿por qué en unos pies? Él no. No, él no, tú. Tú eres el espíritu. Tú eres el que puede estar en el universo, libre, viajando, sí. Conociendo. ¿Qué tienes que hacer en los pies de Héctor? Causarle dolor. Y dime, ¿le quieres pedir perdón por eso? No. ¿Y cuándo te piensas ir a la luz? ¿Vas a estar ahí siempre? Sí. ¿Perdiendo tanto tiempo? ¿Pudiendo encarnar, ir, venir, conocer, aprender? ¿Ahí nada más para que se canse? Sí. ¿Y por qué ese afán? Le debe de doler. ¿Y por qué ese afán? Yo no entiendo. ¿Me quieres platicar? ¿Así aprendo más? Tiene que sufrir.
¿Y por qué tiene que sufrir? Dolor físico. ¿Y eso quién lo dice? Yo. Pero ¿cómo el bisabuelo puede estar deseándole eso a su bisnieto? Si los bisabuelos aman y quieren. Porque él hizo una segunda familia y no estaba bien. ¿Y a poco usted se portó muy bien cuando estaba de papá de Antonio? No. Ah, entonces... No. Que arroje la primera piedra el que esté libre. ¿O no? Sí. ¿Verdad? Cierto, bueno. Pues entonces, si usted no se portó tan bien cuando estaba encarnado como papá de Antonio... Ahora, ¿por qué quiere que esté sufriendo Héctor? Porque su mamá siempre lo idealizó como su padre, como don Antonio. Su mamá quiso que fuera como su abuelo. Correcto, perfecto. Pues qué paquete, pobre muchacho. ¿O no? Sí. Pues sí, pues claro, qué paquete. Héctor nunca dijo yo. Él no dijo yo quiero. ¿O sí? No. Ah, bueno, entonces, esa es la culpa de Laura. Pues ella, ¿para qué quiere hacerlo un santo? Sería San Héctor. Y eso le falta mucho para ser santo. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Ya es hora de irse a la luz? ¿Qué culpa tiene él de lo que haya decidido Laura? A ver, dígame. El segundo matrimonio no estuvo bien. Bueno. Que se haya juntado con alguien más. Bueno, a lo mejor eso sí es cierto. Y Laura no. Laura padeció mucho eso. Que se les hiciera menos como segunda familia. Y ella veía en su hijo a alguien parecido a su padre. Y ahorita el pobre muchacho anda batallando con cosas que la mamá tenía de traumas, vea nada más. Vea nada más, ¿qué es eso? Ella padeció de sus piernas. ¿Y tú también le generaste eso ahí a la mamá o qué? Sí. Porque ella se fue de la casa. Huyó con Héctor, su papá. Y entonces usted así la castigó con las doliéndole las piernas. A él y a otra hermana, que también está padeciendo de una pierna. ¿Y usted cómo se llama? José. Oiga, José. ¿Y su esposa? ¿Cómo está su familia ya? ¿Dónde está? Tengo esposa. ¿Cómo que no? ¿Tuvo que haber tenido? ¿Cómo que no? Murió joven. Ah, bueno, pero sí, ahí está ella esperando. Quedé solo. Su esposa ha estado esperando tanto tiempo, José, y usted acaba en los pies de Héctor. Pues, ¿qué es eso? Vaya un momentito a la luz para que la salude. Y si le gusta más aquí, bueno, pues se regresa. Me estoy mareando. ¿Quiere ir, don José? Solo un momento. Pero nada de quedarse. Solamente va y viene. ¿Listo? Sí. Bien. Héctor, envuelve al bisabuelo. Ya sabes cómo funciona. Para que vaya un momento a la luz. Ahí va a encontrar a la bisabuelita. ¿Ya está ahí, don José? Sí. Y dígame, ¿qué le parece? ¿Está bonito? Es raro. Todo aquí. ¿Cómo es? ¿Hay mucha luz? Sí. Gente que no conozco. Bien. Y dígame, ¿está ahí su maestro? ¿Su guía? Sí, aquí está. Pregúntele si tiene algún mensaje para usted.
que tenía mucho tiempo que te tenía que haber ido a la luz. Bien, nada más. Y usted aquí en los pies de Héctor, pues, ¿qué es eso? Primero en los pies de Laura y ahora en los pies de Héctor. Y dígame, ¿se queda ahí o se regresa? Veamos qué dice su maestro. Su hijo trae un problema igual. Ángel. Héctor chico. Héctor. Bueno, desde allá arriba, desde la luz, podemos ayudar a Héctor chico. Pero primero tiene que estar allá en la luz y decidir quedarse ahí. Nadie puede tomar decisiones por nadie. Aquí me quedo. Bien. Pero antes, pida autorización ahí a su maestro para recoger las energías del cuerpo de Héctor. Recoja todas esas energías de sus pies. Lléveselas. Recójalas. Recoja todas esas energías. Y sáquelas con mucho cuidado por esta parte de aquí. Hermano, vete en paz. Que la paz del universo te acompañe siempre. Héctor, ¿perdonas al abuelo, al bisabuelo? Sí. Mira que sus creencias lo habían mantenido mucho tiempo en la oscuridad. Es que así eran los señores de antes. Se sentían traicionados, habían defraudado a la familia, a los hijos, y así vivían. Y mira cuánto tiempo ha estado aquí. Ahora libérate del abuelo, cúbrelo de luz para que termine de recoger todo. Don José, cuando llegue a la luz me dice, porque le quiero pedir un favor especial por Héctor chico. Ya. Ahora que está ahí en la luz, en esa dimensión de amor, ¿qué mensaje le quiere dar a su bisnieto? Que sea fuerte. Sé fuerte. Sí. Que no se traiciona a sí mismo. Que no perdona. Si no es culpa suya. ¿Y cómo así que no perdone? Si uno lo causó. Porque tiene que pedir perdón. Don José se tiene que revisar que verdaderamente está en la luz. Revise bien. Estoy aquí con gente. Solo es mi carácter. Estando en el amor. Los espíritus que están en el amor solo hablan de amor, de bondad, de perdón. Ubíquese allí. Revise que verdaderamente esté ahí. Porque desde ese lugar sí puede ayudar a Héctor chico. Le quiero preguntar. ¿Quiere perdonar a Laura por haber sido de la casa? Los jóvenes cometen tonterías y toman malas decisiones. Y después se arrepienten porque pues no les va tan bien. Pero es parte de la vida, de ese aprendizaje. Sí.
Bien. También perdona a Héctor Grande por habérsela llevado. Ese músico. Pues sí. Eso. Era su aprendizaje. Cada quien vive sus propias experiencias. Y ahora sí, don José, revise. Si realmente está en la luz. Creo que sí. Bien. Busque a su maestro, don José. Aquí está. Pídale un mensaje. Así sabremos si realmente está en la luz. Él estará bien. Necesita entender unas cosas. Saber que ya no está en el mismo lugar. Don José quiere pedir autorización a la luz para ayudar a Héctor Chico. Para sanar su rodilla. Sí. Bien. Ahora pida autorización. Veamos si permiten. Si ya lo han autorizado, entonces retire las enfermedades que tiene Héctor Chico. Tiene cansancio. Retire ese cansancio entonces. Tiene dolores. Necesita paz. Paz emocional. Ya. Excelente. Don José, pide autorización también de retirar cualquier pequeña cosita que haya quedado de disfuncionalidad en el aparato reproductor de Héctor. Su sexualidad. Esas conexiones nerviosas que van desde su cabeza, desde su cerebro. Ya sea biológica o psicológica. Retire todo eso. Pasando las manos por ahí. Bien. Con luz. Excelente. Permite que se lleve todo eso. Entrégalo, Héctor. Con asistencia de tu ser de luz. En perfecta armonía y equilibrio. Deshazte de todo eso que no hace falta.
Tú sabes que esa situación estaba más aquí que una cuestión biológica. Ahora solamente deshazte de eso. Ya no hace falta. Ya no lo necesitas. Ahora eres un hombre grande, un adulto, un hombre fuerte. Ese pequeño niño de 10 años, de 8 años, lo puedes convertir en luz y guardarlo en tu corazón, para que esté seguro y cuidado por ti. Y dile, ya llegué, ya estoy aquí. Yo me hago cargo. ¿Dónde estaré al frente yo? ¿No seré quien te cuide? No temas. No temas. Yo estoy aquí. Hazle saber que se va a encontrar una mujer buena, pero que va a ser un poco mandona. Se va a buscar a alguien parecido a mamá. Pero dile que todo estará bien, que tú eres el adulto. Puedes hacerlo, no sabes cómo. Tiene que ser muy fuerte. Muy fuerte. No lo pongas. Ama. Disfruta. Vive. Vive. Hazle saber a ese pequeño que todo está bien. Que cuando tenga miedo estarás tú allí para proteger. No necesita a nadie más. Ya no estarás solo. Aquí estoy yo para abrazarte. Yo te voy a cuidar. Golpes, no más tristeza. Aquí voy a estar contigo. Mira qué bonito. Ahora dile que esa esposa solo es su compañera y que desde hoy tú, el adulto, ocupas el lugar que te corresponde con amor, en armonía, en equilibrio. Bonito. Ella solo te acompaña en tu camino. Ella no es tu camino. Tú tienes el tuyo. De ella no depende todo. Tiene que ser más lista. Ahora dile lo valioso que es. Tú sabes cuánto vales. Y no te lo permites. No te das esa libertad. Vales muchísimo. Y no lo quieres ver. Háblale con mucho cariño. No necesita maltratos. Ni palabras fuertes. Esas recibió toda su infancia. Dile que será un gran músico. Un hombre que servirá de inspiración para las futuras generaciones. Que alegrará el corazón de las personas con su canto. Que hará vibrar de amor los corazones.
Tú sabes lo valioso que eres para los niños. Cuánto te quieren. Tú sabes que lo que haces por ellos, ellos te lo agradecen el doble. A veces no quieres y no te dejas querer por ellos. Ellos te cuidan mucho. Ellos dependen de ti también. Confía. Saldrás adelante. No tengas miedo. Bien hecho. Ahora conviértelo en luz y guárdalo en tu corazón. Esa parte vulnerable y dolida, desde este momento sana, se recupera, porque hoy has decidido que así sea. Guárdalo en tu corazón, protege esa parte de ti, a ese pequeño niño, y permite que salga ese hombre fuerte, ese hombre seguro, porque ya le pidió permiso al universo, a sus ancestros, de hacer las cosas diferentes. Ahora revisa si el bisabuelo, don José, ya terminó. Sí. Bien. Ahora también las mismas palabras con el abuelo. Abuelo, te reconozco. Bisabuelo, dirígete hacia ellos. Los reconozco como mis ancestros. Los reconozco como mis ancestros. Me inclino ante su destino. Me inclino ante su destino. Y pido permiso. Y pido permiso. De hacer las cosas diferentes a ustedes. De hacer las cosas distintas a ustedes. Ahora, haz una línea imaginaria de todos tus ancestros, Héctor. Tú hasta adelante. Ahí está el bisabuelo, José. Todos tus ancestros. Por parte de mamá y de papá. Pon ahí a los hombres, a todos los hombres atrás de ti formados. Y toma de ellos la fuerza. La fortaleza. Toma toda esa energía. Te corresponde. Por derecho propio te corresponde, es tuya. Y permite que se llene todo tu cuerpo de esa fortaleza, de esa fuerza viril de tus ancestros. Ya. Bien. Ahora date la vuelta, inclínate, agradéceles y despídete. Yo también me despido de todos ustedes. Que la paz del universo los siga acompañando siempre. Abuelo don José, gracias por lo que hizo hoy. Por Héctor grande y por Héctor chico. Que la paz del universo lo acompañe. Igualmente. Ahora, Héctor, también despídete de él. Y prepárate porque vamos a regresar. Adiós.
Antes de que regresemos, busca si hay alguna otra razón de esa disfuncionalidad sexual. De esa disfunción, revisa. Encuentra si hay otra razón. En esta vida o en otra, eres espíritu. No hay límites ni fronteras. Ve ahí. Uno, ve muy profundo. Viaja a través del tiempo. Dos, ve más profundo. Busca si hay alguna otra razón o esa era la única. Dos, tres. Encuéntrala si es que hay. Hay otra. ¿Ya estás ahí? Uh-huh. ¿Y qué está sucediendo? Estoy teniendo intimidad con una exnovia. Ok. De repente hubo una crisis. Ajá. Un problema entre ella y yo. Y de la intimidad pasé las lágrimas. Bien. Ahora, sin que me platiques mucho, porque eso es privado. Sí. Habla con ella. Y si estás listo para perdonar o para pedir perdón, hoy cierra ese ciclo, Héctor. Lo puedes hacer, ya es momento. Sí. Ahora yo guardaré silencio para no interrumpirte. ¿Listo? Sí. Ahora revisa si hay alguna cosa que los una. El pacto. Bien. ¿Estás listo para deshacer ese pacto? Sí. Bien. Sí. Ahora desdícete. A partir de ahí rompo este pacto. Ya no existe. Si lo hiciste en otra vida o en esta, también lo puedes deshacer, Héctor. Es esta vida. Bien. Si tienes que pedir perdón por algo más. Sí. Si quieres hacerlo, hazlo. Perdón. No puedes ir. Ahora revisa si ya quedó saldado, si ya no hay pendientes ahí. No, ya no. Bien hecho. Despídete de ella y los dos en paz. Ahora, cada vez que lleguen momentos de desesperación, momentos de estrés, de crisis, de tristezas, de lo que sea, tranquilizarás a ese pequeño niño. Porque a veces los niños hacen berrinches, se pegan en la cabeza, sí, se cortan o se tiran y hacen pataletas. Simplemente lo tranquilizarás como el adulto que eres. Un adulto habla en voz baja, abraza, contiene, da amor y a veces también canta unas canciones de cuna para tranquilizar a esos pequeños, ¿cierto? Sí. Bien. Cualquier situación que tenga, alguna crisis, alguna cosa, porque la vida es aprendizaje y se presentan continuamente.
Sabrás cómo manejar la situación para calmar a Héctor, a ese pequeño que está allá dentro de tu corazón. Listo. Ahora yo te quiero preguntar, ¿estás dispuesto a perdonar a Blanca por esa supuesta infidelidad? ¿Lo quieres hacer, Héctor? Ella lo sabe. Bien. Perdonar no significa aprobar. No significa tampoco estar de acuerdo. Perdonar simplemente es liberarte y ser solo su compañero, no su hijo esposo, ¿te acuerdas? Uh-huh. Bien. Ahora reconforta a ese pequeño niño que está en tu corazón y permite que el adulto tome esa decisión. ¿Lo quieres hacer? Sí. Bien. Toma toda la fortaleza de tus ancestros, toda esa fuerza. Siente cómo recorre tu cuerpo, tu frente, tu pecho. Te hace estar bien plantado y seguro. Y desde ahí, si estás listo, sí. Perdónala. ¿Estás listo para regresar? Sí. Bien. Antes de hacerlo, ya que estás pidiendo perdón y perdonando, ¿quisieras perdonar a alguien más? Sí, a mi hijo, grande. Bien. ¿Le quieres pedir perdón o perdonarlo? Primero pedirle perdón. Bien. Desde lo más profundo de tu corazón. Hazlo. Donde está tu honestidad, donde está tu amor. ¿Ya está? Ya. Bien. Ahora visualízate como ese hombre fuerte, con la fuerza y la fortaleza de sus ancestros. Un hombre seguro, feliz, bien plantado, amoroso, seguro de sí mismo, el líder de su familia. Flexiblemente amoroso, pero firme. Él es el que lleva el timón del barco. Y su compañera lo acompaña. Él es el fuerte. El que le muestra a la familia cuál es el camino. Con paciencia, con amor, con flexibilidad. Y cualquier pequeña duda o ansiedad, tranquilices a ese pequeño. Y le dices, yo me encargo. Yo me encargo de él.
Bien hecho. Ahora sintiendo esa seguridad en tu corazón, ese amor, esa fortaleza, vamos a ir regresando poco a poco al aquí, al ahora, a este lugar donde nos encontramos, sintiéndote renovado, rejuvenecido, revitalizado. Estamos regresando, uno. Te sientes ligero, ligero, todo tu cuerpo lleno de luz. Llevamos la atención a tu cabeza, llena de luz y cubre. Llena de luz, llena de luz y cubre. El chakra de tu garganta y de tu pecho, llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre. A la altura de los genitales, llena de luz y cubre. Todo en equilibrio, en armonía. Pero sobre todo en amor. Seguimos regresando. Dos, tres. Te sientes ligero, ligero, bien diferente. Seguimos regresando, te sientes mucho mejor, revitalizado. Cuatro, cinco, despierta. ¿Cómo cuánto tiempo crees que llevas ahí? Una hora, quizá. ¿Como una hora? Ajá. Pues casi dos. Wow. Van a dar las 2:00 p.m. Ups. ¿Cómo te sientes? ¿Listo? Bien, un poco extraño. ¿Listo para iniciar una segunda etapa de vida? Claro. Hay cosas que hacer. Claro que sí. Ahora ya has entendido algunas razones, ¿no? Del por qué. Sí. Sí. ¿Estamos listos entonces para retomar el camino? Claro. Sí. ¿Quieres decir la fecha de hoy? Hoy es 24 de febrero del 2016. Ok. Si te pongo cuadritos para que no se vea tu cara, ¿quisieras que compartiéramos esta experiencia en la web? Adelante. Sí. ¿Qué consejo o qué mensaje le darías a una persona que esté buscando este tipo de terapia como una alternativa a un problema como el que tú tenías cuando llegaste? Que confíe en sí mismo. Que parte de la solución está en uno mismo. Sí. Más bien toda la solución. Entenderla. Es lo más difícil, sí. Pero cuando uno entiende algunas cosas, ¿qué es lo que cambia? La actitud. Para empezar, el sentimiento, esa es otra. Seguridad. Se regresa al
se reelabora la misión de la vida de uno. Se reconfigura, se regresa al camino que tiene que ser. Mira qué bonito. Sí. ¿Así te sientes en este momento? Claro, con muchas ganas de regresar. ¿Listo? Sí. Me gusta mucho. Gracias. Gracias a ti por haber confiado. Gracias. Ahora sí estás listo para seguir alegrando corazones con tu música. Con tu canto. Claro. ¿Te vas a dejar querer por esos chiquitos? Ahora más. ¿Por esos enanos? Ahora más. ¿Verdad que sí? Claro. Porque el amor todo lo puede. Sí. Nosotros normalmente andamos buscando afuera lo que tenemos adentro. Sí. Y esto son, solamente es un pequeño recordatorio de tu grandeza. A veces los problemas pequeños lo opacan. Y acabas de decir bien. Sí, acabas de decir bien, ¿cierto? Sí. Los problemas pequeños lo opacan, esa grandeza, por favor. Ya basta, ¿verdad? Sí. Bien hecho. Tiene que ser así. Eso, me gusta escucharte hablar así.